cuenta nueva con todo lo que se haya vivido y lo que haya pasado. Somos una nueva familia y queremos hacerlo bien, queremos hacerlo con amor. Pronto volveremos a ver a la actriz Ana Patricia Rojo en nuestra pantalla con un nuevo proyecto que se encuentra grabando en estos momentos. Así es, bueno, la actriz platicó de la evolución que ha hecho desde la muerte de su padre, también de su tercera boda, cómo abrió su corazón para, bueno, recibir un nuevo amor, empezar de nuevo y además de la importancia de mantenerse en el corazón del público. Vamos a ver. Eso sí. Ana Patricia Rojo regresa a los melodramas, integra el elenco de Fugitivas bajo la producción de Lucero Suárez. Muy contenta de trabajar nuevamente con Lucero Suárez. Ella me llamó para hacer una actuación especial. Me encantó trabajar con Erika y con las cuatro fugitivas que son encantadoras. No sabes qué niñas tan buenas compañeras, tan lindas. Fue una experiencia tan bonita. Fue niña actriz, tiene 45 años de carrera y 50 de edad. Confiesa, acepta con tranquilidad el paso del tiempo. Uno tiene que aceptar la vida como viene, no te puedes aferrar a las etapas anteriores. Es más importante la permanencia, que es más importante el seguir adelante y el seguir siempre presente y seguir siempre vigente. Por primera vez habló de por qué mantuvo su tercera boda con tanta discreción, hasta que una de sus amigas publicó fotografías de la unión. Me ganó Lourdes Buguía. Sí, me ganó porque al final se le había pedido a todos los invitados que no compartieran material, pero parece que la instrucción no llegó a todo el mundo. Sí, elegí el vestido que me hacía ilusión. Creo que el blanco para una novia pues tiene que ver también con la ilusión con la que te casas. Borrón y cuenta nueva con todo lo que se haya vivido y lo que haya pasado. Somos una nueva familia y queremos hacerlo bien, queremos hacerlo con amor, con ternura, con paciencia, con todos los elementos que son importantes para iniciar una nueva vida en común, aún cuando esta vida pues ya venga a los 50 y no antes, ¿no? Tras 7 años del fallecimiento de su papá, el primer actor Gustavo Rojo dijo que ha encontrado la paz. No hay un día que no hable de él o que haya una anécdota, una canción, una frase, un chiste, una broma, un guiño de algo que yo sepa que está conmigo y que es parte de su legado. Ya no es con este dolor, ya no es con esta ausencia, sino con una presencia diferente. Es Ana Patricia Rojo de regreso a los melodramas. Televisa Espectáculos, Ricardo Escobar. Gracias, Ricardo Escobar. Bueno, oye, excelente actriz. Hay una canción de la tercera, ¿no? De la gente que se casa tres veces, ¿no? No, ¿sí? De la tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Esa. Okay. Esa, la esa. Tercera es la vencida. Yo me la inventé. No, me encanta, no. La canta, creo, Yomar, es de tu crédito, tierra, oye. Creo. Sí. Creo. Con todo el respeto. Una que de se las Rocío. ¿Será? Yo creo que es Rocío Dúrcal. ¿No? Ah, mira. Ah, igual ya la cantaba Rocío, pero no se parece a la que tú cantabas. Entonces no la puedo identificar. No. Por eso que está difícil identificar, porque es que no la cantó tan bien. Yomari, acuérdate que Francisca le da su toque dominicano al salero. Canta mejor que tú, para que sea un salero. Claro. A ver, ahora sí me va a salir más como Rocío. A ver. La tercera.